El secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero, anunció un relanzamiento del binomio Ixtapa-Zihuatanejo al poner en marcha con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, la planta de tratamiento de aguas residuales La Marina, que beneficiará a más de 67 mil habitantes y turistas en esa zona de la Costa Grande. Hay que empezar por el cuidado del medio ambiente, que cuida por el cuidado de nuestras aguas en la bahía, porque si queremos atraer más gente, pues tiene que estar el destino realmente muy bien posicionado. En el evento también estuvieron presentes el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alamán, y el director general de Conagua, Roberto Ramírez Parra. La planta de tratamiento de aguas residuales saneará el 100% de las aguas negras de ese municipio. Pues estamos focalizándonos, queremos concentrarnos. Dentro de los temas que voy a visitar un momento es el tema también de la Marina. Sabemos que es un tema que lleva mucho tiempo, que no está donde debe de estar, y queremos venir a entender cuáles son las acciones que debemos de tomar para detener este gran destino. El secretario de Turismo Federal anunció una campaña agresiva en Estados Unidos para seguir promoviendo el turismo y señaló que el triunfo de Donald Trump no ocasionará mermas para el mercado. No tengo ninguna razón para pensar que cambie. Incluso, bueno, pues la depreciación de la moneda también hace México un destino más favorable. Eso no quiere decir que no vamos a tomar provisiones, que vamos a trabajar más agresivos en la promoción y vamos a trabajar más también en la diversificación de destinos. Finalmente, de la Madrid reconoció el trabajo que está haciendo en Guerrero el gobernador Héctor Astudillo Flores. Para Radio y Televisión de Guerrero, Alejandra Fierro.